Sin duda, el peronismo no hubiera sido el mismo sin Eva Perón. Ella puso la cuota de amor y fanatismo que necesitan las grandes causas. Conoció a Eva Perón acá en Luna Park, no en el boxeo, sino en un festival que se hizo a beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan. La tierra abierta aún temblaba quizá de miedo. El cuadro era pavoroso. Ruinas y más ruinas. Se produce un terremoto terrible en la ciudad que va a dejar secuelas muy fuertes, destruyendo casi toda la ciudad de San Juan y provincias tan alejadas del puerto de Buenos Aires como puede ser San Juan. Una catástrofe de este tipo suele ser mucho más profunda y mucho más terrible para la población por la falta de recursos y a pesar que el Estado dio una rápida respuesta, realmente fue muy conmocionante para la Argentina de la época. Juan Domingo Perón, un coronel de ejército que en noviembre del año anterior asume como secretario de Trabajo y Previsión. El Estado, por más que esté en manos de un gobierno militar, da una respuesta social contundente. Él, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, dice, este tema es mío. Una semana más tarde se hace un festival a beneficio de las víctimas. Juan juega rápidamente con lo que en toda sociedad, en toda época, tiene que ver con la relación del artista con la gente. Los artistas se acercan al llamado de la Secretaría de Trabajo, hacen colectas multitudinarias en todo el centro de la capital federal. A poco más de 8 semanas del luctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma, que pasa de los 33 millones de pesos, puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos, porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes, de viejos y jóvenes, de mujeres y niños, que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. Y dentro de esa gran cantidad de artistas de época, de cine, de radio, de teatro, aparece una damita joven, como se decía en la época, que era actriz, que era María Eva Duarte. Y Eva va a cumplir un rol. Creo que el rol que cumple Eva en esta primera etapa es de ser el amor de su vida, como va a decir Juan. Yo creo que se fue primero construyendo una pareja en base al amor. Y esa pareja revolucionaria creo que estalla cuando Perón, bueno, gana las elecciones en febrero del 46 y asume a partir de junio de ese mismo año como presidente. A partir de ahí ya empiezan a caminar lo que es esta pareja política que, bueno, no ha tenido, pues se las puede comparar y demás, pero hasta la hora que ha dejado una impronta gigantesca en varias generaciones, ¿no? Bueno, Luna Park operó de escenario, ¿no? De teatro, de lugar de encuentro, ¿no? Fue el café o el bar donde, bueno, esa pareja decidió encontrarse o se encontró de casualidad. Creo que tiene que ver con lo que nos deja Luna Park. Una pareja revolucionaria que dejó una Argentina que es una foto de época que recurrentemente los argentinos, la mayoría, no todos, tratamos de recuperar. Creo que esto es lo que nos dejó como enseñanza esa explosión de amor y de revolución social que nos legaron Juan y Eva. Mientras yo ponía los ladrillos, construía la casa grande que nos iba a cobijar a todos, ella abrigaba a los que estaban afuera, para que no se murieran de frío esperando para entrar. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años.